Hola, mi nombre es Javier de Jesús y si esta es la primera vez que ves un video mío aquí en YouTube, oye, considera suscribirte, brega. En el video de hoy vamos a dar consejos para los hombres, pero las mujeres van a querer saber qué es lo que yo voy a decir. Digamos que es un video que le interesa a ambos sexos, pero lo voy a hacer para los hombres. ¿Ustedes se han puesto a pensar lo útil que son herramientas que tenemos en el celular como los mensajes de texto y los mensajes de WhatsApp? Sí, WhatsApp. Todo el mundo usa WhatsApp. De hecho, yo no leo mensajes de texto. Casi todas mis comunicaciones son por WhatsApp. Ya ni siquiera yo hablo por teléfono. Todo es por WhatsApp. Honestamente, con el corre-corre de vida, a veces no puedo detenerme a hablar por teléfono y prefiero enviar un mensaje por WhatsApp. ¿Cuáles son los mensajes? Que nadie me esté oyendo. ¿Cuáles son los mensajes que las mujeres más detestan en WhatsApp? ¿Tú quieres saberlo? Anota, pa'í. El primero, que le escriba, hola. Hello, ¿qué se supone que la mujer haga? Que te conteste hola para atrás y después ¿qué? Hermano, sé un poquito más creativo. Tan fácil que es ponerle, estaba en medio de un tapón y nada, me acordé de ti y quise pasar a saludarte. Así es cool, porque así le dices hola, pero ella dice contra, el hombre está metido en un asunto, pero se acordó de mí. Así sí. Segundo mensaje que a las mujeres le molesta en WhatsApp. Uno como este. Mi amor, voy a salir con los amigos del trabajo y nada, pues hablamos mañana. No. En serio. Hablamos mañana a una mujer por WhatsApp. No, papi, no. O sea, tú sabes lo que ella está escuchando. Está escuchando, ¿sabes qué? No quiero saber de ti hoy. Mañana hablo contigo. Tú no puedes enviarle un mensaje así a una mujer en WhatsApp ni loco. Tercer mensaje que tú no le puedes decir a una mujer por WhatsApp. Como tú quieras. Si fuera como ella quiere, ella no te preguntaría. Si ella te pregunta algo, pues oye, contéstale lo que tú crees. Si tú quieres inclinarte por no equivocarte y que termine siendo lo que ella quiera, tú le dices, mi amor, no sé, fíjate, no me he puesto a pensar alguna sugerencia. Y por lo menos disimula, pero oye, como tú quieras. Cuarto mensaje que la mujer más odia en WhatsApp. Y esto no es un mensaje, este es el típico hombre que pelea solo. Sí, sí, él conversa solo y pelea solo. Él envía un mensaje. Hola, hello, vi que leíste mi mensaje. Mira, ¿en serio que ves mi mensaje y no me contestas? O sea, ¿de verdad que no me vas a contestar? Mira, estás online. Mira, ¿sabes qué? Vete pa'l carajo. Ya mis amigos me lo decían, tú no sirves. Hello, ¿tú no te has puesto a pensar que quizás ella está en una reunión y no puede contestar el WhatsApp? Ah, y hay quien es peor, hay quien la ve que está online y la llama por WhatsApp. Hello, te llamé y no cogiste el teléfono y estabas en WhatsApp. Papi, supéralo. Oye, a última hora, si no te quiere contestar, briega con eso. ¿Qué me dicen del dedito, del ok o del ajá? No. Quinto mensaje que la mujer más odia en WhatsApp. ¿Cómo ella se va a matar escribiendo? Y a veces te escribe de algo que ella honestamente siente en su corazón. Y tú le escribes, ok, en serio, cabrón. Sé un poquito más creativo en todo esto de enviar mensajes. Coño, contéstale para atrás por lo menos con una oración. ¿Y qué me dice del que la mujer le escribe y él empieza typing? Y la mujer lee que él está typing. Y entonces no escribe. Y la mujer sigue mirando y él está typing. Y no escribe. La mujer se sale de WhatsApp, entra a WhatsApp a ver si ya le contestó. Y de momento ve typing. Al final, después de 20 minutos, le pone sí. Alguien que me explique. Que es que están inseguros, que escribe, borra. Señor, es que hay cosas que yo no puedo ni entender. Este mensaje si la mujer lo odia. De verdad, este lo odia, pero con todo su corazón. Mi amor, cálmate, mejor hablamos mañana. Oye, ¿tú quieres invocar a Satanás? La mejor manera de hacerlo es esa. Mira, no importa cómo se lo digas, tú no le puedes decir a una mujer, cálmate, hablamos mañana. No puedes hacer eso. Es que hay gente, yo creo, que es que son estúpidos y se esfuerzan por demostrarlo a toda costa, aunque sea por WhatsApp. Uy, este mensaje, este es, aplausos a este mensaje. Escucha este mensaje.
Mi amor, creo que debemos terminar. Por WhatsApp. ¿La vas a dejar? Por WhatsApp. Es que... No estoy entendiendo. ¿La estás dejando por WhatsApp? ¡Wow! Ah, no, hermano. Usted está cabrón. Yo creo que este es el rey de todos. El mensaje que no envías. Ella te puede decir algo por WhatsApp y tú no contestas. No contestas nunca. Sea porque no tengas tiempo, sea por la razón que sea, no contestas nunca. Cuando tú no contestas, estás contestando. Estás diciendo, no me interesa. Y no se trata de no contestar quizás en una hora o dos. Es que coño, cuando tengas un break, contesta el mensaje. Además, cuando tú nunca le envías un mensaje por WhatsApp, ni por texto, ni nada, mira, ella va a darse cuenta de que no tienes ningún tipo de interés. Mantente enviando un mensaje, aunque sea corto, pero un mensaje nice. Uno de los mejores mensajes que puedes enviar es acordarle algo que vivieron chévere entre los dos, o quizás algo que la haga reír al otro lado del teléfono. Ah, este mensaje, esto le pasó a una amiga mía. El tipo le envía un mensaje y le pone: chica, perdóname, anoche estaba borracho. Ok, o sea que estás diciendo que llevas saliendo con ella 2 meses y que haberte acostado con ella pasó porque tú estabas borracho. ¿Qué tú quieres hacer con el autoestima de esa mujer? Dime, ¿joderla para siempre? Papi, eso no, tú no puedes decir una cosa como esa. Y por último, el mensaje de los mensajes. El hombre que le escribe a la mujer por WhatsApp: mira, ¿me puedes dar el teléfono de tu amiga para escribir por WhatsApp? No tengo más nada que decir. Si eres hombre y viste este video, déjame un comentario. Y si eres mujer, dime si tengo o no tengo razón. Dame tu sugerencia. Dime si estoy en lo cierto. Sabarabaribri. Suscríbanse.